Hola Gakus y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando el calendario de adviento navideño de Mezco. Y bueno, sí sé que van a decir que es demasiado tarde, que ya pasó la Navidad y las fiestas, pero es que hay una historia detrás del por qué tengo este review después de las fechas navideñas, y eso es porque tuve que hacer un viaje y salí del país. Entonces cuando llegó esta caja, pues obviamente yo no estaba aquí, hasta que regresé es que he podido hacer, y hasta que estoy de regreso es que puedo hacer este video, en el cual pues vamos a checar y vamos a disfrutar de igual manera lo que es el contenido de esta caja. Aquí podemos ver la parte frontal de la caja, la cual simula que es un boom boom box. Nada más que esta parte de arriba se puede doblar y se baja, pero si lo pones hacia arriba es un boom boom box. Aquí podemos ver que viene como que diferentes personajes, o el nombre de diferentes personajes. Por ahí tenemos a Doc Nocturnal, a los Pink Skulls, tenemos a The Rumble Society, a Gómez, a Vapor, y por ahí tenemos algunas también fotografías de Gómez o artes de Gómez. Y aquí abajo dice Skulls on board, ignore alien orders, y aquí tenemos un signo de peligro. En la parte de arriba pues realmente es como los botones para poder controlar el boom boom box. En la parte lateral realmente no hay nada. En la parte trasera, pues tenemos esto que ya viene como que la forma más gráfica del boom boom box, donde podemos ver pues que dice Mezco Toys calendario de adviento. Aquí viene el sello, que es una exclusiva de Mezco que solo se pudo conseguir en su página web. Entonces vamos a sacar lo que viene dentro de la caja para checar cómo es que está hecho este calendario de adviento. Y también otra cosa que trae esta caja por este lado es que se puede abrir de aquí. Viene con velcro sostenido y podemos ver que vienen varios personajes de Mezco diciendo Happy Holiday, felices fiestas. Y aquí podemos ver por ejemplo a lo que es el Cousin Eddie, podemos ver a Nosferatu, al Doctor Nocturnal, al Baron Benz, al Gómez, que este Gómez como tal con ese traje también viene en otro paquete de Mezco que después reseñaremos, a los Pink Skulls que vienen por ahí. También viene a Vapor, también viene al White Skull, al Creek, y también vienen de diferentes colores. Y pues podemos ver que son diferentes personajes, el Capitán Nemo creo que es este de aquí. Y pues podemos ver también que viene este que es el monstruo que salió el año pasado en venta, que es como que el complemento de uno de los Comandante Gómez. Entonces aquí podemos ver el detalle y aquí podemos ver que viene la forma de cada una de las cosas que vienen dentro de esta caja para el calendario de adviento, y la cuenta que es del 1 hasta el número 12, que quiero pensar que es la cantidad de días que cuenta este calendario y la cantidad a lo mejor de sorpresas que vienen dentro de esta caja. Entonces esperen a checar eso. Y también si volteamos la caja pues vamos a poder ver que hay algunos messages de ahí de varios colores, blancos, negros, con sus trajes amarillos como haciendo algún tipo de reparación en lo que es el boom boom box de esta caja. Entonces luce genial ese detalle también. Entonces esto es lo que viene en esta caja, la verdad es que luce padrísima, y vamos a abrir para ver qué es lo que contiene por dentro esta caja de Mezco. Bueno, y para sacarlo simplemente, pues abrimos de acá. La caja vino así un poco dañada desde que la mandaron de Mezco, entonces pues no pude hacer nada al respecto. Y vamos a sacar lo que viene aquí adentro. Y así es como se ve el contenido interior de lo que es la caja, que es este como tipo blister en color negro. Y detrás de cada uno de estas tapitas pues vamos a encontrar algún accesorio diferente. Y vamos a ver que son varias. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo que significa que son 12 días para esperar la llegada de la Navidad. De eso trata el calendario de adviento. Es como que ir recorriendo día a día antes de llegar a lo que es la Navidad. Y en este caso, bueno, hay algunos calendarios que realmente vienen en forma de calendario que son de 20, que son los 24 días, desde el 1 de diciembre hasta el 24, pero este viene solo con 12 accesorios. Entonces pues viene del día 12 hasta el día 24, que es cuando llega la Navidad. Y vamos a ir abriendo cada uno de estos. Vamos a empezar aquí arriba y vamos a destapar qué es lo que viene en cada uno de ellos. Y aquí vamos a ver que tenemos a un Grop,
Tenemos este pequeñito Grop. Pues viene este Grop, el cual podemos ver que pues viene en color café, pero tiene su camisa. Y su camisa es como un tipo de terciopelo, más o menos, de fieltro, no sé cómo se le llame. Pues es un material que no solo está pintado, sino que es como un tipo de telita. Se puede sentir la textura de la tela. Entonces el primero que viene es este Grop. En este segundo de acá vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues viene este Mexit, que también viene con ropa en color rojo, también afelpada. Y trae su gorro navideño. Entonces aquí vamos a ponérselo. Y tiene un bastón para ponerle en la mano. Este es el segundo accesorio o segundo personaje que viene dentro de este calendario de Adviento de Mezco. Podemos ver que el traje lo cubre casi por completo, solo expone las manos. Aquí tiene un poco de residuo de rojo, no sé si es la pintura, pero bueno, aquí un poco de residuo. La M de Mezco en el centro, y también el gorro es afelpado en esta parte de arriba y también lo blanco. Pero pues digamos que la parte de adentro es plástico, entonces la forma no la puede cambiar. Pues se ve padre así, entonces se ve genial. Vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir el tercero, que es este de acá. Y que se nos cayeron, pero aquí vienen algunos audífonos. Sabemos que unos parecidos a estos vienen con Vapor Hoods, pero ahora tenemos tres en diferentes colores. Este viene en verde con rojo, este viene en rojo con blanco y este viene en gris con negro. Entonces podemos ver que ahí viene como un pequeño foam en la parte de adentro, como para simular la protección de los oídos. Entonces estos los podemos usar con varios personajes, o a lo mejor Hood se puede hacer de nuevos audífonos de diferentes colores según su estilo. Entonces tenemos estos tres, que son los que vienen en la caja. Y vamos con el siguiente. Vamos a abrir este de acá, que no se caiga. Y bueno, aquí podemos ver que tenemos una cabeza de un Gómez, que viene en ese color verde metalizado con los ojos en color rojo. Y bueno, este no tiene LED para prender los ojos, pero así viene el estilo de este Gómez en ese color verde. Entonces ya tenemos una cabeza diferente de Gómez para poder ir poniéndolo en diferentes estilos. Se ve padre el color verde metalizado y también los ojos en rojo. Me hubiese gustado que prendiera, creo que se vería genial, pero bueno, aún así se ve muy padre. Entonces este viene siendo el cuarto objeto que viene dentro de este calendario. Vamos a abrir otro más, que sería este de acá. Y aquí lo que tenemos es a el Dog Nocturnal en su traje rojo. Creo que es una edición especial de su traje rojo. Y es, creo que, de 5 puntos de articulación. Sabemos que Mezco tiene esa línea de 5 puntos de articulación. Entonces aquí podemos ver al Dog Nocturnal con su capa, pero su capa sí es como de una tela tipo vinil, que luce muy padre por afuera, como tactopiel o algo así, luce genial. Y pues se puede posar, tiene alambre, entonces está genial también. Podemos ver el detalle como sus telarañas, su cabeza en forma de skull. No sé si este brilla en la oscuridad, quiero pensar que sí. Tiene como que ese tono así medio amarillento, verdoso. Y pues si sí es el de 5 puntos de articulación, que es uno en un brazo, dos en este brazo. La cabeza solo debe moverse hacia los lados, ajá. Y también las piernas. Y esos son todos los puntos de articulación, 1, 2, 3, 4 y 5. Y sí, luce bastante padre. Aparte trae sus pistolas. Por ejemplo, trae esta pistolita de ahí. Podemos ver el logo o la cabeza del Dog Nocturnal. Luce muy futurista esta pistolita. También trae esta arma, esta ametralladora. También luce padre en esos tonos negro con gris. Se ve muy padre. Y nos trae también una base para que lo podamos colocar así. Y ahí tenemos a nuestro Dog Nocturnal, que puede tener sus armas. Y se ve muy padre. Entonces este es otro accesorio que viene en este calendario de Adviento de Mezco. Y vamos a abrir otro más. Vamos a abrir este de acá. Y aquí lo que nos viene es, creo que es un chaleco. Chaleco antibalas. Y sí, es un chaleco antibalas. Aquí viene el chaleco y aparte viene como con este utility belt.
que puedes utilizar en el personaje que tú quieras, como para irlos personalizando. Y podemos ver las diferentes bolsitas del utility belt y también lo que es este chaleco, que viene como con un tipo de camuflado en colores gris, blanco y negro. Tiene unas bolsitas en el frente, aquí tiene como velcros, ajá, y también tiene velcros a los lados, así es como luce por detrás. Se ve bastante padre, luego lo utilizaremos con alguna figura a ver qué tal luce. Entonces tenemos este chaleco de aquí. Vamos a abrir más y el siguiente sería... ya se nos cayó por acá. Es como un case, como un portafolio que nos va a permitir guardar dinero. Entonces aquí tenemos como que las, este foam, que quiero pensar que se pone aquí adentro. Y aquí le vas poniendo estas piececitas que simula que son monedas que están apiladas. Así es como se ven. Entonces quiero pensar que los colocas algo así. Y vienen dos foams, entonces puedes poner uno encima del otro. Y luego los cierras. Y tienes que poner ahí todo el dinero para que puedas llevar el dinero y simular que pues aquí estás guardando bastante cantidad de dinero. Entonces así es como puedes ir mostrando lo que es estas monedas dentro de tu case. Lo colocas así, las cierras y vámonos. Esto se mueve y podemos ver el diseño, tiene como que un seguro aquí, el diseño que tiene también pues con varias formas, estas líneas vienen pues moldeadas, se ve bastante padre. A lo mejor un pequeño desperfecto en esta parte de acá, pero bueno, no es la gran cosa. El diseño luce padre, la verdad es que se ve bien, creo que va a ser un gran accesorio. Entonces ese es otro accesorio que viene en este calendario. Y vamos a abrir otro más y es otro Messit, pero este viene con su traje en color café, igual en ese tipo de afelpado con la M de Mezco en rojo, y tiene como esta diadema en forma de los cuernos de un reno, y también trae su bastón de caramelo. Entonces vamos a ponérselo acá. Muy bien, pues vamos con el siguiente y vamos a abrir este de acá a ver qué es lo que contiene. Y aquí vamos a ver que viene una bolsita y parece que este trae un gorro navideño por lo que estamos viendo. Vamos a abrirla a ver qué más nos encontramos en esta bolsita. Y pues sí, viene un gorro navideño que quiero pensar que puedes usar a lo mejor con algún personaje. Bueno, con Gómez no, porque las antenas no se lo va a permitir, pero sí tiene ahí para las antenas, entonces igual y sí se pueden poner. Vamos a ver. Y sí, sería algo así más o menos. Ahí podemos ver que el gorro pues sí tiene sus orificios para las antenas de Gómez, y podemos ver su gorrito aquí que tiene un alambre adentro, entonces pues lo puedes, digamos, que poner a gusto, algo así más o menos. Y se ve padre, la verdad es que se ve bien. Yo creo que le queda bastante bien esta cabeza de Gómez. Entonces podemos ver que el material rojo pues es como que brillante, esta partecita en blanca arriba y también blanco acá alrededor, clásico gorro de Santa Claus que se ve bastante padre. ¿Y qué más tenemos por acá? Creo que esta es una bufanda. Sí, es una bufanda y también tiene un alambre en la parte de abajo para que lo puedas posar a tu gusto. Entonces es una bufanda que también le puedes poner al personaje. Entonces está padre, vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir abriendo más cosas. Ahora viene esta de acá, a ver, se nos va a caer, pero bueno, ok. Aquí lo que tenemos son como que efectos de golpe. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice boom, otro que dice wham, está padre, y este que dice ouch. Entonces también podemos ver que tenemos efectos de golpes. Aquí puedes colocar la mano de tu figura, podemos ver que tiene la forma del puño, y la colocas como simulando el viaje del golpe que lanza. Eso se ve bastante padre. Es de un plástico pues suave, translúcido, en ese tono entre blanco y azul, o transparente y azul. Y aquí tenemos otro también, que son iguales, a lo mejor es uno para cada mano, quiero pensar. Podemos ver la forma del puño y también tenemos
Este otro de acá, que es como un golpe pues más curvo, no tan recto. Podemos ver las diferencias y también es del mismo tono, del mismo plástico y también tiene ahí el orificio para poder asegurarlo en el puño de la figura. Y hay otro también. Podemos ver que estos efectos vienen con unas líneas que están esculpidas y no sé si estos se supone que se sujeten así, parece que no. Bueno, ahorita veremos cómo es que se deben de sujetar, pero bueno, así es como vienen estos efectos que vienen como con estas formas aquí para sostenerlo de alguna manera. Entonces ahorita veremos cómo se pueden sostener, pero está padre, me gusta mucho esa idea. Creo que esto es algo bastante novedoso y también divertido. Le puedes poner eso, que no se queda, entonces ahorita veremos cómo es que tiene que quedar. Pero bueno, sí se ve bastante padre. Y ahora el siguiente sería este de acá. Y este es otro Messit. Ahora en color verde. También afelpado con la M de Mezco en rojo. Y también viene con su gorrito. Que viene con, digamos que esta parte en rojo. Como si fuera un tipo de corona. En la parte de arriba en verde. Y también viene con lo que es su bastón. Entonces, así viene este Messit y vamos a colocarlo junto con los otros que ya teníamos en este paquete. Entonces vienen los tres Messits navideños y nos falta un último accesorio que es este de acá. Y aquí a quien tenemos es al cousin Eddie, al primo Eddie, que nos viene con varios accesorios. Vamos a quitar la bolsita, nos viene con tipos de manos diferentes y nos viene con una botella de Battery Acid Bourbon. Es como una botella de alcohólica y pues ahí podemos ver que viene como con una calavera. Dice ácido de batería y pues podemos ver ese tono verde de la botella. Igual la misma etiqueta de ambos lados de la botella, está bastante padre. Y aquí viene el personaje que viene con cuatro manos. Esta que es con haciendo la señal así tipo rockero. Aquí el del dedo de en medio. Este como para saludar. Y también viene este otro como diciendo ok. Y viene con un puño aquí. Y también viene con la mano para sujetar la botella así. Entonces así es como puede sujetar la botella el primo Eddie. Y pues podemos ver que esta figura de acción viene con lo que es este traje tipo reno, que luce bastante padre, igual en una tela felpada, diferente al de los Messits. Podemos ver el rostro azul y lo que viene siendo el traje completo, como si fuera un tipo de mameluco, con sus zapatos en color rojo. Ahí podemos ver la M de Mezco, acá abajo igual. Podemos ver que en la parte de abajo pues es completamente azul el cuerpo. Viene con su cadena, viene con este cierre que se puede abrir. Puede exponer, digamos que parte de su cuerpo. De hecho se le puede quitar el traje. Podemos ver que viene el cuerpo completamente en color azul por debajo. Podemos ver lo que es la parte del rostro. Pues es el mismo rostro que viene con los Peak Skulls. El rostro adicional. Nada más que si viene con esa esfera en color verde en lo que es la cuenca de los ojos, se ve bastante tétrico, pero así es como luce la figura. Y pues podemos ver que su gorro en esta parte de acá tiene alambre para que lo puedas posar y también tiene los cuernos y las orejas del reno. Está bastante padre y bastante curioso este traje, la verdad es que sí. Vamos a ver. Creo que se le puede quitar por completo, sí. Y podemos ver que tiene su boxer que dice Rumble Society de ambos lados. Y bueno, su boxer cuadriculado. Entonces puedes quitarle el traje por completo si es que así lo deseas. Pero bueno, vamos a dejárselo. La verdad es que pues ahí podemos ver parte de las articulaciones. Podemos ver que tiene dos puntos de articulación en los codos. Podemos ver el corte que tiene aquí en el abdomen. Lo que es el corte que tiene aquí en el bíceps. El tipo de unión que tiene también en el hombro y qué tanto lo puede levantar. En articulaciones, pues seguramente va a ser un personaje con muchas articulaciones. Ahorita lo checaremos. Quiero pensar que también hay doble punto de articulación en las rodillas y veamos que sí. Entonces vamos a colocarle otra vez el traje y vamos a checar las articulaciones con el traje. Creo que es lo más importante y lo más interesante. Muy bien, pues el Cozy Denny ya vimos lo que es el detalle de lo que es el rostro. Es un rostro reutilizado en un color azul, pero el detalle del traje luce padrísimo y podemos ver el acercamiento del traje, cómo luce lo que es la tela.
bastante suavecita este tipo de mameluco, y pues sí podemos ver como que la panza del reno, podemos ver la cadena que viene pues como si fuera de oro, y la verdad es que sí tiene ese brillo cuando le pega la luz que se ve padrísimo. Y pues ya habíamos dicho que esta parte del gorro pues sí tiene alambre en esta parte alrededor, que nos permite mejor posabilidad del mismo, y también pues viene con sus cuernos y también con sus orejas de reno. Aquí podemos ver que viene rojo en esta parte de la orilla, y pues es un traje completo, también tiene rojo en esta orilla también. Es un traje completo y la tela se siente muy suavecita, se siente padre, y la verdad es que se ve genial también. A lo mejor como que el rostro no ayuda tanto, pero bueno, lo que es la idea sí es muy innovadora y muy divertida. Ahora en cuanto a articulaciones, pues vamos a ver, seguramente las articulaciones son bastante buenas. Puede girar la cabeza 360 grados, puede ver arriba así que es bastante, puede ver abajo así que también es bastante, y también tiene bastante movimiento lateral. Entonces en articulación creo que muy bien en la zona de la cabeza y el cuello. Puede levantar brazos hasta este punto, el cual siento que es bastante bueno. Tiene, pues no pareciera que tuviera articulación mariposa. Puede levantar brazo hasta este punto con lo que es el traje y no se siente tan estresado. Y hacia atrás pues lo puede llevar también bastante arriba. Ya vimos que tiene corte en el bíceps, tiene doble punto de articulación en los codos, bastante buena, movimiento del brazo, también giro de 360 de la mano y puede moverlos arriba y hacia abajo. En lo que es la parte del torso, pues puede ir abajo así, bastante bueno, puede ir atrás así, también bastante bueno el movimiento, obviamente tiene movimiento lateral y puede tener giro. Entonces en cuanto a articulación de torso, bastante bien. Apertura de piernas o split lo puede hacer así, porque el traje aquí sí se siente que lo limita en cierto punto, aquí se siente tenso, entonces no queremos abrirlo más. Seguramente sin el traje abriría más todavía. Puede levantar pierna así, creo que es bastante bueno. Puede llevarla atrás así, creo que es bastante bueno también. Obviamente tenemos un corte que permite giro, doble punto de articulación en la rodilla que permite esta flexión, y también tenemos movimiento lateral en lo que es el tenis. Pues sí, sí tiene un poco de movimiento lateral, creo que está bastante aceptable. Hacia arriba puede ir así, hacia abajo puede ir así, entonces creo que las articulaciones son bastante buenas para esta figura, que se siente bastante divertida, y pues seguramente van a querer ver cómo es que se ponen los efectos de golpe. Entonces simplemente coloca así, se mete el puño en lo que es ese orificio, algo así se vería la figura con ese efecto, y se ve genial, se ve padrísimo el efecto. Vamos a colocarle el que es el efecto recto. ¿Qué les parece este así? Que dando el golpe, dando el salto y dando el golpe, se ve bastante padre. La verdad es que estos efectos se ven geniales y creo que hay que darle muy buen uso a los mismos. Y pues esto es lo que viene en el calendario de Adviento de Mezco en el navideño. Bien, y si medimos a nuestro primo Eddie, vamos a ver que este tiene una estatura aproximada de unos 16 centímetros y medio, casi lo que es la punta de lo que es la parte más alta de la cabeza, pero hasta lo que son los cuernos de su traje pues serían como unos 18 y medio más o menos. Y aquí lo podemos comparar en tamaños con el Holiday Gómez, el Gómez navideño. Entonces podemos ver que pues están casi de la misma estatura, solo que las antenitas del Gómez lo hacen ver un poquitín más alto. Aquí lo vamos a comparar con esta figura de Marvel Legends que he intentado convertir en un White Skull con todo y su chaleco antibalas. Y bueno, es una figura de Marvel Legends, es el cuerpo de un Magneto de la serie de Apocalipsis, y podemos ver que pues está casi de la misma estatura que ambas figuras. Yo creo que un poquitín más alto que el Gómez, entonces así es como luce este White Skull wannabe de Marvel Legends. Y también lo podemos comparar con este
Iron Man, el Iron Man modular de Marvel Legends, y podemos ver que el Iron Man creo que es más bajo de estatura incluso que el primo Eddie. Entonces aquí podemos ver este comparativo de alturas entre estas cuatro figuras de acción. Así es como se ven los audífonos. A lo mejor se pueden poner un poquito más abajo, a lo mejor así queda mejor. La forma del skull aquí en los lados como que no ayuda mucho, pero también para que vean cómo se ven los accesorios. La bufanda, esta pues se puede colocar algo así, la bufanda también se ve bastante padre. Creo que se le puede dar muy buen uso a esta bufanda con mucha creatividad. Y vamos a quitarle esta parte de arriba del traje y vamos a tratar de ponerle el chaleco a ver qué tal se le ve. Así es como luce el chaleco y el utility belt. Entonces el chaleco le queda bastante bien. Realmente para ponerlo pues no es mucho, solo le quité de este lado y lo metí de ladito para que no se esté abriendo más los velcros. Pero bueno, puede quitarle casi todos los velcros si quieres, y creo que sería más fácil meterlo así. Y entonces puedes ajustar también como que el tamaño con los velcros, lo cual está bastante padre. Se ve muy bien aquí con sus bolsitas, el camuflaje. Realmente no hay que abrir estos seguritos, pero pues sí son funcionales si quieres abrirlos. En la parte de atrás así es como luce. Puedes ajustarle un poquito mejor si así lo deseas, algo así. Y pues también el utility belt pues también tiene su segurito acá que es funcional, y aquí puedes ajustarle lo que es el ancho para que no le quede así flojo como lo tiene ahorita. Y pues está la figura sin su traje y se ve bastante padre. Bueno, la cabeza le falta, ahí está con la cabeza, creo que se ve bastante bien. Y también le falta su cadena para que se vea todo padrote él. Creo que se ve bastante padre, la verdad es que este chaleco va a tener bastantes usos para diferentes fotografías. La verdad es que luce genial. Y el traje de Reno, que la verdad es que está padrísimo, de muy buena calidad el traje, como todo lo que nos acostumbra Mezco. Realmente lo que es la costura, la tela, el diseño es genial. Y también el cierre, a pesar de ser tan pequeñito, es funcional. Entonces luce genial el traje. Es un gran paquete este calendario de Adviento. Trae muchas cosas como ya vimos. Vamos a colocarle el rostro del Gómez verde a ver qué tal luce. Ahí lo tienes con el rostro del Gómez en color verde. Se ve medio raro, bastante navideño, pero no se ve tan mal. Obviamente con el tono del cuerpo en color azul pues se ve medio raro, pero pues así es como luce. Y los accesorios que trae son bastante buenos. Realmente es que me quedo muy contento con lo que son estos efectos de golpes, más lo que son también pues estos accesorios con los golpes así al estilo de Batman de los 60s. Me gusta mucho también esa colección de Messits, el Grob y el Doctor Nocturnal en su versión de 5 puntos de articulación. Entonces creo que es bastante interesante. Y también lo que es el maletín con dinero, creo que es bastante interesante lo que ofrece este paquete, este calendario de Adviento. Y para los que lo tuvieron pues que lo disfruten mucho, y para los que no pues seguramente habrá gente que con el paso del tiempo quiera deshacerse del suyo. Entonces pues estén cazando este calendario, que la verdad es que trae cosas muy interesantes, y sobre todo esta figura de acción del primo Eddie creo que es de lo mejor. Para mucho rato de diversión, vamos a poner algunas fotos en poses contra alguno de los Pink Skulls para que se vea genial. Yo creo que se puede hacer cosas muy interesantes. Y como también tenemos otras figuras que tienen otros accesorios de ropa que no se utilizan, como el Vapor, que tiene también una sudadera y un chaleco, a lo mejor algo de eso lo podemos colocar a esta figura de acción como para irle creando un estilo diferente y que no siempre esté utilizando su traje de Reno. Entonces pues hay que jugar con ella un poquito y ver qué más le podemos sacar para divertirnos y tomarle fotografías. Y bueno gacos, espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review de lo que es el calendario de Adviento de Mezco 112 Collective, incluyendo esta figura del primo Eddie. Entonces si les gustó, por favor regálanos un like en el mismo, compártanlo con sus familiares y amigos gamers y geeks, denle click en la campanita para que sean notificados cada que lancemos un nuevo video, que generalmente es uno o dos cada semana. Síganos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Gax2.0, en Twitter como @Gax20, en YouTube como Gax20TV, en Instagram como Gax2.0. Muchas gracias por vernos y por seguirnos, y hasta la próxima.